En la unidad de atención integral Pablo Presbere, en Pérez Celedón, se está llevando a cabo la construcción de la unidad canina, que vendrá a reforzar la seguridad que se da a los privados de libertad. Es impulsada por la dirección policial con el fin de disminuir la incidencia de drogas en los centros penales ubicados en el cantón. La obra tiene más de 3 meses y para la construcción se cuenta con la misma mano de obra privada de libertad. Esta nueva construcción es el proyecto de la unidad canina, es un proyecto que está impulsando la dirección de la policía en afán de tener personal más capacitado y un instrumento más para intentar reducir la incidencia o el ingreso de las drogas a los centros penitenciarios. Con esta unidad pretendemos darle cobertura no solo a la unidad de atención integral, sino al centro de programa institucional que se encuentra acá al lado de esta unidad. La inversión es de 80 millones de colones, que incluye la infraestructura, contratación de personal, vehículo y los 3 caninos que estarán en esta nueva unidad. La inversión no consiste únicamente en eso, ¿verdad? Consiste también en equipamiento, ¿verdad? A esta unidad se le van a integrar 3 guías caninos, ¿verdad? 3 policías guías caninos, personal nuevo que viene para esa unidad, 3 caninos que nos van a ayudar con el tema de las detecciones. Aparte de eso, también se va a suministrar un vehículo para el traslado de los funcionarios y de los caninos, ¿verdad? Entonces, no es únicamente estructura, sino también viene equipamiento, un montón de cosas que vienen de más. Los caninos son expertos en la detección de drogas y explosivos. La dirección de la policía ha visualizado a nivel macro, ¿verdad?, del país. Entonces, la idea es dar una mejor cobertura en cada una de las zonas del país. De ahí que nace el proyecto de la unidad canina acá, ¿verdad?, que no solo se ubica, principalmente es para los trabajos institucionales, trabajos del Ministerio de Justicia, pero muchas veces otras entidades nos piden apoyo, ¿verdad?, como Ministerio de Seguridad Pública, OIJ, en algunos momentos. Entonces nosotros también a veces colaboramos cuando ellos no lo piden. Con esta nueva unidad pretenden realizar más operativos y así evitar el ingreso de psicotrópicos a los centros penales. Es reforzar el trabajo que se hace en cada una de las unidades, ¿verdad?, ya sea la unidad de atención o el centro institucional, con los trabajos que se hacen a lo interno, ¿verdad?, con la población para las revisiones y demás. Entonces, esa es una herramienta más para tratar de evitar el ingreso de drogas o explosivos a los centros. Se espera que esta obra esté concluida a mediados de este año.